cuando llegamos a algún sitio que es completamente nuevo para nosotros, podemos llegar a apreciar que nuestro entorno está lleno de detalles. De algunos ni nos percatamos, y a otros ni siquiera somos capaces de encontrarle una explicación. Desde hace un tiempo estamos recopilando dudas, preguntas de gente que ha venido a Japón o que han visto algo en nuestros vídeos que les ha llamado la atención y no han sido capaces de encontrarle una explicación, ¿no? ¿Por qué eso está ahí? O en vuestro último vídeo vosotros salisteis de un restaurante en el que había unas cortinas. ¿Eso qué quiere decir, no? ¿Qué significan esas cortinas? Son ese tipo de detalles que están a nuestro alrededor, que forman parte de nuestra vida cotidiana y que así a simple vista no sabemos muy bien por qué están ahí, ¿no? O qué función tienen. Pero si están ahí es por algo, tiene un motivo. Vamos a ello. Un chico nos preguntó qué son las cortinas que hay en las puertas del restaurante o en las tiendas y me ha dicho que eso para limpiar las manos para entrar. Eso no. Si hace eso es muy mala educación, ¿eh? No está bien. Esas cortinas se llaman Nore y sirve para muchas cosas. Lo más importante es poner el nombre del restaurante y si está Nore significa que estamos abiertos. Significa que pueden pasar y también sirve para que no entre tanto viento, también para que no entre el sol, ¿no? Rayo del sol. ¿Eso qué es? Rayo del sol. Y también cuando abre la puerta para que no se vean los clientes que hay dentro, ¿eh? Y también para que no entren los mosquitos. También para despeinar a Ernesto. Es verdad, cada vez que vamos a entrar o salir de un restaurante tengo que ir abriéndome paso, ¿no? Con las manos. Más o menos así. También nos lo han preguntado varias personas, ¿no? ¿Qué son esos triángulos rojos que hay en las ventanas? ¿Son Illuminati? No. La verdad es que para ver ese tipo de cosas, primero, hay que ser muy observador. Sois muy observadores. Y la segunda, es normal que no le hayáis encontrado explicación, porque a simple vista, pues eso se ve y qué significa, ¿no? Pues tiene su explicación. Estos triángulos rojos sirven para indicar a los bomberos que esas ventanas son entrables, son accesibles, perdón, madre mía, entrables. Porque o bien delante de la ventana, en esa parte de la fachada, no hay aparcamientos, por lo tanto no hay nada que obstaculice que el camión de bomberos se pueda poner ahí, ¿no? Y además está cerca de las bocas de agua y todo eso. Lo que pasa es que también hay que pensar en el alcance que tiene la escalera de un camión de bomberos, ¿no? Que normalmente suelen estar entre las plantas 2 y 8, más o menos, decía en internet. 8 sería ya el límite, ¿no? De donde llega la escalera. Pues eso, muy fácil para decirle a los bomberos que, oye, por aquí podéis entrar. En este edificio, allá arriba, más o menos, no sé si se ve, están los triángulos. La planta 3 y la 2. Y al lado hay un restaurante español. Qué casualidad, ¿no? El Pequeña. Al lado, Café Vaiprego. ¿Esto qué es? El Pequeña. El Pequeño, ¿no? Está equivocado, ¿eh? En nuestro video de la telepatía japonesa salió un símbolo de... como de nazi. Y mucha gente nos preguntó ¿por qué eso está permitido en Japón? Pero eso no. Ese símbolo es de budismo y se llama manji. Y no es igual que el símbolo de nazi. Tiene mucha historia y es muy antiguo, ¿eh? Ese tema ya explicamos en un video. Sale aquí o aquí, no sé. Tienes que verlo. Otro elemento urbano, por llamarlo de alguna manera, que llama la atención a bastantes turistas, son esta especie de aparcamientos mecánicos, no como estos que están aquí atrás, o sea, no tienen nada que ver con esos, sino que al final los coches que están aparcados acaban como una especie de torre, así todos apilados, no encima de otro. Y la pregunta del millón es, si mi coche está arriba del todo, primero habría que sacar los coches que están debajo, bajar la plataforma y sacar el mío. Pues no, es que si fuera así sería peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Lo primero es por qué existe ese tipo de aparcamiento, si es por falta de espacio. Por ejemplo, imaginaos que este teléfono es un coche. El espacio que está ocupando solamente un coche, realmente lo pueden ocupar 4 o 5, ¿no? Pero claro, algunas personas nos han preguntado cómo funciona eso, ¿no? Realmente aparcamientos de estos mecánicos hay de varios tipos. El más sencillo es el que está como así en torre, ¿no? Pero luego hay otro en el que tú pones el coche en una plataforma circular, esa plataforma gira por ti, no necesitas maniobrar ni nada, y ya se mete tu coche en una especie de aparcamiento que hace
como este movimiento. Los coches van haciendo este movimiento y se van aparcando así. Pero los otros, simplemente el mecanismo es muy sencillo. Si aquí tenemos el suelo y aquí hay varios pisos de coches, el truco está en que todo se mete hacia abajo. El coche que está arriba del todo no ha aparcado volando, ¿sabes? Sino que toda la plataforma entera ha bajado hasta que el piso de arriba del todo se queda a ras del suelo. Entonces tú pones el coche y otra vez vuelve a subir. Lo que pasa es que muchos de estos aparcamientos mecánicos ya no se están construyendo hacia arriba, sino que ya se están haciendo hacia abajo, ¿no? Bajo tierra. Entonces el piso de arriba del todo es el que queda a ras del suelo y los otros pisos quedan debajo de tierra. No sé si veréis el coche este que está aquí aparcado bajo tierra, pero bueno, si tú quieres puedes aparcar tu coche aquí arriba. Así que ya no suben para arriba, sino que suben para abajo y es más sencillo, tampoco estropea tanto el paisaje, ¿no? Ver ahí una estructura de hierro y los coches para arriba. Hay gente que piensa que esas líneas amarillas, está aquí, no está. ¿Para qué sirve, no? Para separar a la gente, tú tienes que caminar por la derecha y yo por la izquierda. No, esas líneas sirven para guiar a la gente que tiene problema de visión o ya han perdido toda la visión totalmente. Con esas líneas está peatones o escaleras o ya estamos en el vía del tren, puedes saber de ellos, ¿no? Y también he visto dentro del ascensor. Pero hay turistas que le molesta porque para caminar con las maletas y también nosotros con el carrito. Pero sí, necesitamos para ellos, entonces entenderlo, por favor. A mí no me sale, ¿vale? Pero a veces nos han preguntado por Twitter o hemos leído incluso últimamente en internet turistas o gente que viene aquí a Japón y no sabe por qué los operarios del tren, los que trabajan en los andenes y que están ahí cuando el tren llega o sale o para avisar a los pasajeros de que se cierran las puertas, ¿por qué están haciendo este tipo de movimientos, no? ¿Por qué tanta parafernalia? ¿Por qué necesitan mover los brazos así de esa manera, no? Es la pregunta. A ver, uno cuando lo ve pues se piensa que es algo relacionado con su trabajo, ¿no? Y así es, pero tiene un motivo. Y es que por muy tonto que parezca, es que de verdad que parece una tontería, gracias a estos movimientos se redujo en un 85% los errores cuando el tren va a salir o cuando va a llegar a la estación o cuando los pasajeros están montando o bajando del tren. Y de hecho es uno de los motivos de la puntualidad de los trenes japoneses, porque cuando están haciendo así con la mano, están como siguiendo con la vista su mano, están mirando también la pantalla esta grande donde aparecen los horarios del próximo tren o a qué hora tiene que salir ese tren, están apuntando así con su mano y es una manera de cerciorarse ya no solo con la vista, no vale hacer así y mirar el reloj, sino que también apuntando, incluso diciéndolo con su voz. Son tres maneras de asegurarse de lo que están viendo, ¿no? Y lo mismo para cuando se van a cerrar las puertas del tren. También le están indicando al resto de trabajadores que están en el andén que todavía las puertas están abiertas, ¿no? Y eso también lo sabe el conductor. Así que los movimientos sirven como de comunicación entre los diferentes trabajadores que están a lo largo de todo el andén. No se van a poner a voces. ¡Y yo! ¡Que están abiertas las puertas! En mucha tienda de ropa, si vamos a probarnos algo dentro del probador, hay que pensar en la cultura japonesa. Hay que quitar los zapatos. ¿Cómo se puede saber que tenemos que quitar los zapatos antes de entrar al probador? Normalmente tiene alfombra o un escalón pequeñito. Entonces sí, eso significa que tenemos que quitarnos los zapatos. ¡Ten cuidado! Si os olvidáis, no os preocupéis. El trabajador... ¡Ah, no, no, no! Hay que quitar los zapatos, tiene que dejarlos fuera. En Japón las casas tienen carteritos delante de la puerta. Mucha gente decía que eso es el nombre de la calle. Pero en Japón la mayoría de las calles no tienen el nombre. Entonces, ¿eso qué? Eso, ese carterito es el apellido de la familia que vive ahí. Pero nosotros no tenemos, ¿verdad? Normalmente lo tiene una casa grande, ¿no? Una casa entera. Las calles no tienen el nombre, pero tenemos esto. El cartel que pone dónde estamos. Distrito, barrio y números. Esto sería como la manzana. Entonces estamos en la manzana 2, número 2710. El siguiente es uno de los más curiosos, puede parecer incluso surrealista. Porque a ver, veamos, entremos en situación. En muchos restaurantes tradicionales o en izakaya, sobre todo restaurantes de estos que abren por la noche, justo en la puerta, en un rinconcito, en la calle, tienen un pequeño platito con sal. Y hay gente que nos ha dicho, bueno, que ha leído por ahí, que le han contado que esa sal está ahí puesta para cuando la gente que ya ha terminado de comer y se va del restaurante, si se ha quedado con hambre, que coma un poco de sal.
¿Cómo que como un poco de sal? A ver, tú imagínatelo. A ti el tempura no te ha llenado, pero te va a llenar un poco de sal. Parece que es como otro mito o otra leyenda urbana de Japón, pero no, no tiene nada que ver con eso, sino más bien tiene que ver con las supersticiones. Esto también está un poco relacionado con el ritual que hacen los luchadores de sumo, los sumotori, antes del combate, que se tiran sal y todo eso. Eso es para, digamos, espantar los malos espíritus, para traer suerte. Lo mismo hacen en los negocios, en los restaurantes, para que no entren clientes malos, para que no entre mala suerte dentro del negocio, y se ponen este tipo de platitos con un poco de sal. Eso sobre todo lo pone en los barrios que hay gente helada. Un poquito, no lo sé. El último creo que le gusta en esto son los pantalones anchos. Pero si los míos son todo estrechos. Claro, irónico. Los albañiles japoneses tienen unos zapatitos. Los albañiles japoneses tienen unos pantalones muy anchos. ¿Eso qué? ¿Para qué? ¿No? Internet ponían que al principio ponían los niños holandeses y se llama nikapoka. Creo que viene de holandés. Al principio en Japón lo utilizaban los militares o cuando hacen deportes, montar caballo o jugar al golf. Pueden moverse muy bien, ¿no? Por eso los albañiles empezaron a utilizar nikapoka. Nikapoka, nikapoka. El nombre está guapo, ¿eh? Sí, sí, nikapoka. Nika, nika, fii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 i